Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres de esa manera, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Yo les aseguro, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pues yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal supremo. Y el que le diga estúpido será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de impureza, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pues yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no, que lo demás viene del demonio. Palabra del Señor.
La liturgia de la palabra que nos regala la iglesia en este día, aunque el evangelio es un poco largo, son 20 versículos, 21 versículos, tiene una sola, un solo sentido, y este sentido viene expresado desde la primera lectura. Inclusive la primera lectura tomada del Eclesiástico es una palabra muy fuertísima y concreta, y se señala ya en los primeros versículos donde el escritor sagrado dice: si tú quieres, puedes guardar los mandamientos de Dios y permanecer fiel a ellos. Fíjense que el escritor no dice si tú puedes, dice si tú quieres, puedes guardar los mandamientos del Señor. Aunque no, en nosotros se encuentra una naturaleza caída y estamos siempre inclinados a hacer el mal, pero también en nosotros, por el bautismo, hemos recibido una gracia de perseverar en la vida divina, cumpliendo los mandamientos del Señor. De ahí que el escritor sagrado dice, si tú quieres, porque reside en nosotros una fuerza para hacer el bien, aunque no esté en nosotros, no sea parte de nuestra naturaleza hacer este bien, pero se nos ha dado el poder hacer el bien. Por eso el escritor va a decir, si tú quieres, puedes hacer la voluntad de Dios. Y luego va a decir el escritor, pongo delante de ti agua y fuego, vida y muerte. Si tú quieres, eliges o la vida o la muerte, o el fuego o el agua. Y esta sabiduría no es propia, porque el Eclesiástico fue más o menos escrito en del siglo V al siglo IV al siglo II, antes de Jesucristo. Pero esta teología, esta sabiduría, ya es anterior. Lo encontramos en el Deuteronomio, cuando el Señor dice, pongo delante de ti vida y muerte, tú eliges. Nosotros elegimos si hacer el bien o hacer el mal. Cuando tenemos el pecado, el demonio no nos obliga a pecar. No crean que viene el demonio y te obliga. No, el demonio simplemente nos ofrece el pecado. Pero está en nosotros el poder elegir o el pecado o el bien. Al decir el pecado es lo mismo decir muerte. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Vida o muerte? Ir al infierno, y no me refiero al infierno después de la muerte. Ir al infierno cuando pecamos. Porque cuando yo peco, cuando tú pecas, inmediatamente te vas al infierno. El alma queda en estado de muerte. ¿Qué eliges? ¿El infierno o la vida eterna? Ese es el centro de esta palabra, es la ley. Y de hecho Jesús, hemos entrado desde el domingo pasado al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que es donde se comienza el famoso discurso de la montaña o sermón del monte. Y Jesús ha comenzado a decir, porque el sermón del monte está dividido como en unas temáticas, y la temática de este domingo es la ley. Fíjese cómo comienza Jesús diciendo, no crean que he venido a abolir la ley, ni los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud a la ley, a darle sentido a la ley. Porque si antiguamente se dijo, no matarás y el que mate será reo del tribunal, pues yo le digo que el que mire a su hermano y le diga imbécil o le diga estúpido será reo del fuego eterno. Por eso Jesús no le ha venido a dar plenitud, porque si antiguamente por matar a tu hermano iba al tribunal, hoy por decir imbécil o estúpido te vas a condenar. Jesús le ha venido a dar plenitud a la ley, a darle sentido a la ley. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Vida o muerte? Está en nuestras manos. Cada vez que ustedes vayan a pecar, porque pecado no crean que ya
vino a mí y ya pequé. No, el pecado es un proceso. Se acerca el demonio, te ofrece. Entras en ese dilema de que sí, no, en esa lucha de que caes o no caes, y puedes caer, pero viene la gracia en nuestra ayuda. A veces la gracia la mandamos al carajo. Pensemos siempre cuando vayamos a pecar, cuando el demonio nos cuenta delante de nosotros el pecado, ¿qué elegimos? ¿El infierno o la vida? ¿Qué elegimos? ¿Vivir o morir? Prácticamente la lectura de hoy es fuerte. Porque siempre nosotros nos justificamos diciendo que somos pecadores, que el Señor nos ayuda, nos viene nuestra ayuda, la gracia. Entonces el Señor hoy es claro, cuando yo escuchaba esta lectura, a mí como yo andaba como que así, y vino y me asentó. ¿Qué eliges? ¿Vida o muerte?